que lógicamente apostou polo barco e apostou por volver a reabrir, xa levamos varios anos con esta sala aberta e permitíndonos pues, ter un espazo expositivo que o Concello non ten e, polo tanto, pues, grazas a eles podemos facer uso de esta sala a través do convenio que temos asinados con eles e reiterar tamén as grazas de que o Barco de Valdeolas está nese circuito cultural que a Fundación ten e, polo tanto, nos permite que exposicións como, neste caso, a de Castelao, ¿no? Unha das figuras máis emblemáticas de Galicia, non só a nivel cultural, sino tamén a nivel político ou social, que non sería imposible traer se non fose por eles. Nada, por a miña parte, pues, animar a todos os barquenses e tamén os valdeorreses a que se acheguen a figura de Castelao, porque Castelao é universal, pero se non o traemos a memoria cada pouco, pues, pasaría desapercibido. E as novas xeracións, aínda que seguro que lle soa o nome, non coñecerían quen foi Castelao e o que supuso para a sociedade galega toda a súa obra, que moi acertadamente a Xunta de Galicia a considerou ben de interese cultural inmaterial, creo que foi alá polo ano 2011, non? Ese recoñecemento non todos os artistas o teñen. Así que, nada, a desfrutar durante todo este mes desta exposición e deste, como o seu título indica, ben de interese cultural inmaterial. Bueno, es una gran satisfacción para Baena sumar esfuerzos tanto con el Concello como con la Fundación para poner esta exposición de Castelao Grafista, ¿no? Es una exposición que, como apuntaba Margarida, entra dentro del proyecto de corriente cultural de nuestra Fundación. Con la Fundación venimos colaborando desde octubre del año 2016 en este tipo de exposiciones que nos permite traer exposiciones de gran importancia, como es este caso con el artista de reconocido prestigio a nivel gallego y nacional, o sea, es el artista gallego más reconocido, como es Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, ¿no? Siempre hemos querido estar próximos a la ciudadanía y en este caso al Barco de Valdeorras, no solo siendo los líderes en temas financieros, apoyando a las empresas y a todas las familias, sino también implicándonos en la vida cultural y social de la villa y de los alrededores, de todas las villas de alrededor. ¿Qué mejor forma que con esta exposición que invitamos, como apuntaba Margarida, a todos los vecinos y vecinas del Barco de Valdeorras a visitarlas y también recordarles que cuando vienen a visitar hay otra cuestión que está haciendo la Fundación, que lo ha prorrogado, que es la cultura por alimentos. Invitamos a que todos los que puedan venir a visitar esta exposición traigan algún alimento que luego, a través del Concello, pues se donará a las organizaciones que consideren conveniente. Es una forma de solidaridad, que es un proyecto que también desarrolla la Fundación y que ha prorrogado para seguir haciendo. Yo no tengo más que decir que animar a todos los vecinos y vecinas de la villa y de los alrededores a que visiten esta magnífica exposición. Muchas gracias. Bueno, y yo ya por finalizar, porque está todo dicho, agradecer de nuevo al Concello la amabilidad que siempre tenemos aquí, la facilidad con la que siempre hacemos las cosas en el barco. Gracias especialmente a Margarida, porque con ella es muy fácil trabajar. Y con respecto a la exposición, en cambio xa o alego, decir que son alrededor de 60 facsímiles, son da colección a banca e da colección da Fundación. Neles se ve un Castelao puro, un Castelao que non solamente se ve como caricaturista ou como debuxista, sino que se ve todo o que o fondo de Castelao. Todo aquello, seu pensamento político, a súa aportación social, humorístico, se ve un Castelao
en plena ebullición. Es muy importante para las nuevas generaciones que conozcan a este castelao, porque como decía Margarida, no sí que o tenemos presente, a siempre de determinada edad, pero los nuevos, los rapaces, conocen castelao, pero no en un sitio profundo. Por eso animamos también a todos los centros educativos a que vengan y trabajen la figura de castelao. Y al mismo tiempo les indicamos que, por favor, aporten a nuestra campaña de solidaridad de los que menos tienen, que aporten alimentos no perecederos para que después se puedan donar a las ONGs. Nada más, si tienes alguna pregunta.